Muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a nuestro evento Leer para Construir Paz, Equidad, me disculpo, que está organizado por la editorial de la Universidad Nacional en el marco del proyecto Convergencia por Colombia. En este espacio vamos a permitirnos reflexionar sobre los problemas que están aquejando en la actualidad a Colombia y más aún vamos a intentar proponer caminos de solución. Por eso, hoy les acompaño como moderadora. Mi nombre es Sofía Ocampo, soy estudiante de Economía de la Universidad Nacional y pertenezco al Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad. También nos va a acompañar el profesor Daniel Libreros, quien está asociado a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y es director del Centro de Pensamiento en Política Fiscal. Bienvenido, profesor. Profesor, creo que tiene su micrófono apagado. Buenas noches, profesor. ¿Puede escucharme? Vale, creo que hay algunos problemas, así que le daré la bienvenida ahora al profesor Jairo Orlando Villabona. Quien es profesor asociado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y es director del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Y bien, nos reunimos entonces para discutir varios ejes que son importantes. ¿Pueden escucharme bien para iniciar? Sí. ¿Tú me oyes allá o no me oyes, Sofía? ¿Me oyes? Te escucho algo entrecortado. Aló. Voy a celular, entra por el celular. Le recomiendo, profesor, si está, desconectar otros tipos y dispositivos que estén conectados a internet para que funcione mejor la señal. Por el momento, para dar inicio a nuestro evento, quisiera que empezáramos con un tema que se vuelve importante durante la coyuntura. En contexto, vamos a hablar sobre desempleo y reactivación económica. Para contextualizar un poco, el desempleo juvenil durante el primer trimestre de este año, profesor Villabona, se situó alrededor del 23-24%, lo cual es una cifra bastante alarmante. Quisiera que para empezar nos contara un poquito del contexto de cómo está la situación del empleo para los jóvenes, cuáles son las causas principales por las cuales, digamos, se ha presentado un desempleo que sabemos que es estructural. Y para hablar más o menos adelante de cuáles son las propuestas para mejorar. Ok. Bueno, gracias, Sofía. Pues el desempleo en Colombia tiene una explicación en el mismo sistema económico y en las políticas del gobierno desde hace muchos años. Si miramos, el Estado no se ha preocupado por tener un sector productivo fuerte, sino que hemos dependido de sectores que no generan mucho empleo, como el sector petrolero, el sector minero y el sector financiero. Y digamos que son los sectores que lideran la economía en Colombia. Pero estos son sectores que realmente no son muy generadores de empleo en el largo plazo. Y pues desafortunadamente gran parte de nuestra economía vive en la informalidad. Si uno mira, en realidad casi toda pues tenemos una informalidad superior al 50%. Y es porque la calidad del empleo nuestro es de muy mala calidad, porque no tenemos realmente un trasfondo económico fuerte que soporte la economía, que genere empleo, que genere desarrollo. Entonces, yo creo que las políticas del gobierno han sido muy mal enfocadas en cuanto a qué sectores deben dirigir la economía. Nosotros somos un país eminentemente agrícola y si miramos la participación del sector agropecuario en el PIB es menor del 2%. Entonces, realmente no estamos trabajando en lo que debemos. Deberíamos, por ejemplo, incentivar la agroindustria y, sin embargo, tampoco lo hacemos.
Tiene razón, profesor, por supuesto que sí. Quiero saber, digamos que en medio de las propuestas que ha generado el gobierno nacional para reactivar el empleo para los jóvenes, para las mujeres, para la población en general, estas propuestas que ha intentado llevar a cabo ahorita, digamos, retomando o con propuestas de reapertura, sabemos bien dentro de un amplio tercer pico, quisiera conocer su opinión. ¿Considera usted que son pertinentes? Por un lado, ¿es el momento adecuado para las propuestas que se están generando? ¿Son efectivas? ¿Le parece que llegaron muy tarde o muy temprano? Yo creo que en Colombia hubo un error muy grave y fue un error de, pues yo no sé cómo llamarlo, pero el Estado fue miserable. Fue miserable porque no actuó oportunamente con las vacunas. Cuando uno mira los otros países, muchos otros países, desde el principio se acogieron a los negocios con las vacunas. Y digamos que en esto no había que ser tacaños. No importa, 4, 5, 10 billones de pesos, la reactivación económica recuperaba con creces en la inversión que hubiera que hacer en vacunas. Entonces yo creo que el Estado fue miserable. Yo no entiendo cómo dicen que el ministro de Salud ha actuado bien. A mi manera de ver, ha sido pésimo el manejo de la pandemia. Lo primero que haber hecho fue vacunar a todo el mundo. Se vacuna a todo el mundo y la economía se va a mover. Y la economía, cuando se mueva, pues va a reactivar absolutamente todo, ¿sí? Pero si se han dado cuenta, el decrecimiento en todos los sectores económicos ha sido grandísimo. Y la inversión en vacunas hubiera sido mínimo frente a la reactivación económica. Entonces, la verdad que los que piensan en estas medidas, que son muy sencillas en el fondo, lo hacen de muy mala forma. Claro. ¿Sofía? Okay. Me aparece en pantalla el profesor Libreros. Sí, ahí está. Bien. Sí, estoy viendo que se nos une el profesor Libreros. ¿Puede escucharnos, profesor? Tienes que prender el micrófono, Daniel. ¿Aló, ahí me están oyendo o no? Sí. ¿Me oyen? Sí, sí. Qué pena, Sofía, y a los que están asistiendo a este virtual, pero estoy en una zona donde hay una tormenta terrible, acá en Cali, y fue imposible por el internet. Entonces estoy hablando por el celular, espero que se oiga bien, y claro, la imagen no va a ser lo mismo, me excusan de antemano. ¿Me preguntabas algo, Sofía? ¿Me preguntabas? Está bien, profesor, está bien. Claro, claro, de antemano no se preocupe, si usted incluso puede apagar su cámara para que mejore la conexión, no es un problema, lo importante aquí es que podamos discutir, sí. Y que en medio de digamos, los gajes de la virtualidad sea posible adelantar estos debates. Estábamos hablando con el profesor Villabona sobre las políticas implementadas por el gobierno para la reactivación económica. Quisiéramos saber cuál es su opinión frente a las mismas, qué balance, digamos, tiene usted de las políticas que ha implementado el gobierno para reactivar la economía. Sí, realmente la pandemia lo que terminó produciendo fue un aumento de la pobreza y de la informalidad y del desempleo. El gasto que hizo el gobierno total, es decir, ya apropiación fiscal, fue tan solo del 2.7% del Producto Interno Bruto, más o menos 27 billones, que es muy bajo en términos comparativos con el escenario internacional y dadas las necesidades que teníamos para una crisis no solo sanitaria, sino humanitaria, de las características que estamos viviendo. Actualmente, todavía con el plan de vacunas demorado, estamos sobre 587 muertos. Acabo de ver el dato. Es el día más alto de muertos en el país por COVID y, sin embargo, la economía está abierta. Y en segundo lugar, la política monetaria. Quiero decir algo también en relación a la fiscal. El PAE, que era el Plan de Asistencia de Empleo, no fue realmente a las microempresas. Esa es una de las críticas permanentes que están haciendo las microempresas, lo que a su vez aumentó el desempleo. Porque como se giró fue a los bancos, pues los bancos van a pedir, y quedó a discreción de ellos, el sistema financiero, por lo demás bastante concentrado y por lo demás asociado con grupos económicos, pues iban a pedir respaldo. ¿Y qué respaldo, por más de que fuera dinero público, qué respaldo iban a tener las micropymes y todo lo demás? Terminaron prestándole
a las empresas de los mismos grupos económicos, de los mismos grupos financieros. Sabemos pues que un grupo financiero es empresa, es banco, es fondo de pensiones, en fin, todos los negocios entrecruzados. Entonces terminaron prestándole a las mismas empresas. Los datos muestran que el 80% y pico de los recursos del PAE se quedaron en empresas de esos grandes grupos económicos, mientras una mortandad enorme de microempresas que aumentó el desempleo. Y por el otro lado tuvimos una política monetaria que sirvió básicamente para salvar, digamos, el sistema financiero, para que en lo fundamental el sistema financiero siguiera funcionando en medio de la parálisis económica. Le dieron toda clase de ayudas por emisión y sin embargo negaron la posibilidad de emisión a gasto social o a subsidios, a una política que favoreciera renta básica o por lo menos intentar resolver los problemas de la población en semejante condición de pobreza y con la crisis sanitaria que tenemos. A esto hay que sumarle que el sistema de salud definido por la ley 100 demostró un colapso enorme. Es decir, la mercantilización de la salud que vivimos desde la década del 90 con esta ley que ha sido fortalecida y que incluso el gobierno pensaba todavía profundizar ahora en las reformas que se plantearon antes de la explosión social del 28 de abril, incluían una reforma a la salud todavía más privatizadora. Los datos también son alarmantes. El propio DANE acepta que de los tantos muertos que hemos tenido, de los miles de muertos que hemos tenido, el 83% aproximado pertenece a los sectores 1, 2 y 3. Es decir, pandemia con una pobreza que se incrementó. Las encuestas de hogares te están diciendo que, por ejemplo, en Bogotá, el 30% de las familias no tienen hoy para las tres comidas y eso se está aumentando escandalosamente a nivel nacional. He utilizado un ejemplo por tiempo. En semejante pobreza e informalidad, obviamente que las defensas no son las mismas y tú tienes que asociar pandemia con pobreza y ahí están los datos que estamos referenciando hoy y que terminaron produciendo este estallido social pues del 28 de abril. Quiero adicionar lo siguiente, esa transferencia de riqueza, tanto fiscal como monetaria a lo público, terminó aumentando el endeudamiento, que fue lo que nos dijo el presidente cuando anunció la reforma tributaria que se iba a realizar, afortunadamente cayó, que recaía básicamente sobre los estratos medios, en las capas medias y pobres, en semejante situación que hemos anotado. Es decir, que mantenía una línea de concentración de la riqueza muy fuerte. Bien, profesor, tiene usted mucha razón. Y quisiera, antes de continuar, que nos ayudara a entender a nuestro amplio público, más o menos a dimensionar un poco ese 2% del PIB en gasto fiscal, que es un dato muy importante, ¿no? ¿Cuál fue el gasto del gobierno para atender la crisis? Ese 2% del PIB, más o menos, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos compararlo, digamos? No te oí al final, brincó mucho la voz al final. Me estabas preguntando del 2.7, ¿no es cierto? Son 27 billones. Porque lo que aparece, te estoy hablando del gasto efectivamente apropiado y ejecutado. Porque ese dato sale básicamente del fondo de mitigación que tenía, recuerdas, por decreto de emergencia económica, tenía 14.5 billones que tomaron de los recursos de regalías territoriales, del fondo de regalías, y más o menos unos 1.5, cercano a 2 billones, del FONPEP, o sea, los fondos de pensiones territoriales. Ese, digamos, fue el casi inicial, y luego se hicieron otras apropiaciones, pero realmente ese gasto, lo que me interesa resaltar, es que es muy bajo con relación al promedio internacional y obviamente con relación a las necesidades de la población. Ahora, debo añadir lo siguiente, ¿por qué ese gasto tan escaso y por qué una política también tan mezquina tributaria cuando en otros países están haciendo emisiones enormes para salvar casa a casa o para apalancar empresas o para apalancar economía en general y acá se hizo una política tan recortada? Es decir, se mantuvo una política, digamos, macroeconómica neoliberal a pesar de la situación en que estábamos por las exigencias pues de no gastar más como digamos, necesidad y exigencia del capital internacional y las mismas calificadoras. Es decir, gastar más puede significar descuadrar la economía, ¿no?, para que los inversionistas no vengan. Seguimos apostando de alguna manera a unas variables económicas para garantizar inversión extranjera, que fue lo que se graficó cuando el presidente dijo más importante las calificadoras de riesgo que lo que le pueda ocurrir al país en la pandemia.
Así es. Y ya que toca, profesor, el tema de, bueno, el fondo de mitigación y los demás fondos que se crearon para atender a la crisis, quisiera preguntarle, profesor Tiahuana, ¿qué opina usted de la destinación que se le dio a esos fondos? Pues yo creo que hubo un manejo erróneo desde el principio y lo que resalta Daniel es muy importante, que el gasto frente a otros países del mundo fue muy bajo, pero peor aún que mucho se canalizó a través de las entidades financieras, a través de los bancos. En lugar de actuar directamente o con líneas directas del gobierno a la población, muchas se hicieron a través de los bancos y los bancos incluso obtuvieron ganancias de esas transferencias que se hicieron. Entonces uno no se explica cómo el sector más lucrativo, el sector especulativo de la economía, va a aprovechar también una situación tan crítica como una pandemia para obtener excedentes. Y uno no entiende tampoco cómo el gobierno canalizó muchos recursos de estos a través del sector financiero. Entonces yo creo que ha habido muchas fallas en el manejo en general de la pandemia, de los recursos. Se ha sido muy miserable con la cantidad de plata que se ha invertido, muy miserables con las vacunas. En realidad, el gobierno podía haber hecho más y ha hecho muy poco realmente para solucionar el problema y para sacar adelante la economía. Es que invertir en vacunas era la mejor inversión que podía existir. Estoy de acuerdo, profesor, especialmente, o bueno, adicionalmente, teniendo en cuenta que por poco se destinan muchos de esos recursos para salvar aerolíneas que tienen sucursales en paraísos fiscales, ¿no? Si recordamos el año pasado. Claro. Bien, quiero ahora hablar de un tema. Sí, adelante. No, no, sí, es lo que tú dices, en lo de Avianca, que se iban a destinar muchos billones para financiar a una empresa que ni siquiera es nacional, sino que está en paraísos fiscales. Para eso es que había recursos. La aerolínea rechazó la plata que el gobierno le iba a dar. No fue que el gobierno no se la quiso dar, sino que la aerolínea lo rechazó. Así fue. Ese Sí, esa dinero era la para otra parte. complementar, Sofía, para complementar lo que está diciendo Adelante. Jairo, Orlando, ese dinero era el que le iban a entregar a la aerolínea, era el doble de lo que se asigna anualmente a Colciencias, para ponerte un ejemplo, ¿ya? O zonas de, A los o mandas. apalancamiento de política agraria. O sea que estamos ante un concepto, un sesgo privatizador del presupuesto público muy fuerte, ¿no? Que sería uno de los temas a relevar. Peor aún, el gasto que iban a hacer en los aviones, o yo no sé si lo hicieron finalmente, pero eran 14 billones en medio de esta crisis. Si la gente no protesta, yo no sé si los habrán comprado, pero No, parece que eso cayó, Jairo Orlando. Eso es parte de los, digamos, de los resultados de la explosión social. Los 14 pero billones pues. tuvieron que cancelar el contrato porque imagínate, eran 14 billones sobre una tributaria que con los castigos tan fuertes que nos iban a colocar, ya insistí, sobre capas medias y pobres, era más o menos la mitad de la reforma tributaria que aspiraban a recoger. No, pero mira, comprando camionetas, cambiando camionetas, o sea, un montón de cosas que no se tienen que hacer y han hecho también, ¿no? El helicóptero privado del presidente de la República, el que acaba de Es un comprar. ridículo, es absolutamente ridículo la inversión en el helicóptero, esto es absolutamente ridículo, pues. Pero además que nos cuesta 8 millones de pesos hora de transporte, imagínate. Increíble, tienen toda la razón. Y con lo que mencionabas, profesor Libreros, sobre, pues que, digamos, ese gasto tan ridículo con respecto a lo que querían hacernos tributar y especialmente las clases media y baja, quisiera que tocáramos aquí un tema relacionado que es el pacto fiscal. En primer lugar, quisiera que nos contextualizaras un poco a los que no estamos familiarizados con el concepto, qué es el pacto fiscal y por qué es relevante, porque es importante traerlo a colación durante esta coyuntura. Sí, yo creo que es muy importante que los rectores de las universidades hayan colocado en el escenario de la discusión actual un tema relevante como es el tema presupuestal. Se demostró con la propuesta de reforma tributaria que cayó, que causó pues semejante descontento, que ya la población empezó a entender la importancia de lo tributario. Antes era un tema que se discutía cerrado entre el presidente y los organismos técnicos, el Congreso. Pero la gente entendió que con temas como el IVA,
se iba a castigar la canasta básica familiar, que con temas como subirle o bajar el umbral para que tributara gente de 2.800.000 pesos de ingresos y el primer año y luego de 1.8, pues iba a afectar enormemente las capas medias. Pues estos temas que se discutieron y por consiguiente plantea el problema de que en Colombia es necesaria una tributación que coloque en el centro el tema de la redistribución del ingreso. El pacto fiscal plantea la necesidad, diría yo, lo podía resumir en que estaríamos por el desarrollo pleno del Estado Social de Derecho. O sea, lo que está planteando es educación, salud, solución de las necesidades básicas de la población. Yo he estado, por ejemplo, acá en Cali estos días y me ha tocado vivir la explosión social tan brutal. Y si tú te pones a ver, quienes salieron fueron adolescentes que están viviendo una pobreza absoluta. Digamos, cuando Jairo Orlando y todos trabajamos los temas fiscales, los compañeros y las compañeras que trabajamos allá en los centros de pensamiento, en la unidad de pensamiento de Jairo, en la Facultad de Economía, siempre utilizamos el tema de ricos y superricos. Yo creo que vamos a tener que utilizar el tema de pobres y superpobres, porque estos pobres que salieron ni siquiera están en los SISBEN. Es decir, es la marginalidad absoluta lo que salió y lo que explotó. Y por consiguiente, temas como derecho a la alimentación, necesidades básicas, educación y salud que plantea el pacto, son relevantes a desarrollar a futuro. Y creo que la universidad pública tiene que tomar una iniciativa de esta manera, o sea, una vez ya desarrollado los ítems o los puntos del pacto, colocar en el escenario también propuestas que nos permitan conseguir los recursos y crear en seminarios, en redes, en propuestas académicas, crear efectivamente planteamientos que apunten a cómo lograríamos estos elementos que están también diagnosticados en el propio pacto. Bien, profesor, muchísimas gracias. No sé si el profe Villabona tiene algún comentario con respecto a este tema del pacto fiscal. Yo creo que lo más relevante es educar a la gente. Yo creo que el pacto fiscal sirve para que las universidades tomemos conciencia. Bueno, las públicas, yo creo que ya lo hemos hecho más, pero las privadas tienen que tener conciencia del manejo de los impuestos en el país. El manejo de los impuestos y el aspecto tributario realmente podría dar un cambio con mayor equidad, mayor progresividad, mayor desarrollo en el país. Pero no se hace. La política económica del gobierno o la política del manejo fiscal en Colombia ha sido pésima. Démonos cuenta que realmente un país se financia con tres cosas. Se financia con los impuestos, se financia con los negocios del Estado y se financia con deuda. Los negocios del Estado prácticamente ya los acabaron, o sea, ya vendieron casi todas las empresas de servicios públicos, las mineras las vendieron, los bancos que había los vendieron. Quedan muy pocas, queda algo de Ecopetrol, quedan algunas otras, pero cada vez menos son los recursos que tenemos para generar ingresos. Y en el presupuesto, por ejemplo, de este año, están 12 billones para vender entidades del Estado y hay 64 billones adicionales de deuda externa. Entonces, cada vez estamos peor y la gente no se está dando cuenta. Y fuera de eso, el recaudo de impuestos para los súper, súper ricos, como dice Daniel, es nada, porque ellos pagan entre el 1 y el 2% de tarifa efectiva de impuestos, cifras sacadas de los agregados de declaraciones de renta. Entonces, mientras no cambiemos el sistema tributario y no haya conciencia y la gente no esté educada sobre eso hay que protestar, que los dividendos paguen impuestos. Los dividendos en Colombia no pagan impuestos. Los súper, súper ricos, que son los dueños de los grandes grupos económicos en Colombia y que obtienen sus rentas a través de los dividendos, no pagan un peso de impuestos o pagan poquitico. Pagan lo que como porque digan que pagaron algo. Pero en realidad, cuando uno ve, si no los decretan, no pagan. Si los emiten en acciones, no pagan. Si los pagan a otra empresa que ellos mismos crearon, no pagan. Si los pagan a una empresa en Panamá que ellos crearon, no pagan. O sea, hay mil formas de que no paguen impuestos. Y son las mayores rentas del país. Bien. Continuando con lo que menciona, profesor, le hemos escuchado en diferentes conferencias hablar sobre temas como la ineficiencia del gasto, regresividad y exenciones.
Y quisiéramos que nos aclare un poco el tema de cuál es la situación actual tributaria del país, algunas palabras sobre cuál es la situación actual tributaria del país y explicarnos un poco estos términos, cómo se enmarcan dentro de la problemática. Bueno, yo haría un resumen muy rápido de lo que está pasando en lo tributario. Lo primero es lo que les venía diciendo, el manejo erróneo de la economía, o sea, cómo financia el país. Pues vemos que vendieron todos los negocios que tenía el país. Cuando uno mira el coeficiente de Gini de Colombia, tomemos 2014 a 2019 y Colombia es el quinto país con el coeficiente de Gini más alto del mundo. Por encima de él está Sudáfrica, Namibia, Brasil, Botswana y después sigue Colombia. Somos el quinto del mundo, el quinto país más desigual del mundo. La política tributaria, que es lo que hace es redistribución del ingreso, o sea que el coeficiente de Gini debería bajar, el coeficiente que mide la desigualdad, pues no, sigue igual. O sea, el coeficiente de Gini en Colombia antes de impuestos y después de impuestos sigue prácticamente igual. En los países de la OCDE, que son países capitalistas, disminuye entre 10 y 20 puntos. En Colombia no, en Colombia sigue igual. Las reformas tributarias que se han hecho, en este gobierno ya vamos para la tercera, que se han hecho, todas son de corto plazo, es para cubrir los déficits coyunturales, pero jamás se ha hecho una reforma tributaria de largo plazo que realmente genere progresividad en el sistema, en el país. Y eso pues origina problemas sociales, económicos, desempleo, pobreza, delincuencia. Lo que estamos viviendo es consecuencia de eso. El recaudo también en Colombia es muy bajo. El recaudo es la mitad del de los países de la OCDE o el 70% de los países de la OCDE. ¿Y por qué no recaudamos? Pues porque los ricos no pagan impuestos. La deuda cada vez es mayor. El gasto público de Colombia es bajo. Sin embargo, los gremios, que cuando el gobierno quiere llamar a alguien, siempre llama a los gremios o las universidades privadas, ¿sí? Pero nunca llama a las universidades públicas, a los trabajadores, a los sindicatos. Y vemos que el gasto público de Colombia es 27.7 del PIB. En realidad es muy bajo. Incluso Brasil tiene el 36.6, que es un país tan pobre como nosotros. Entonces, hay mucha improvisación en materia económica y en materia tributaria. La concentración, por ejemplo, en 2017 de todas las negociaciones, de todos los ingresos que hubo en Colombia, el 36% era de cuatro grupos económicos y el otro 35% era de grupos extranjeros, o sea, el 71% en 10 familias colombianas y extranjeras. Entonces, tenemos muchos problemas. El impuesto a la herencia en Colombia es el 10%, en Japón, de los más ricos. En Japón es el 55%, en Corea es del 50%. El impuesto al patrimonio en Colombia empieza desde 5 mil millones de pesos y es solo una tarifa. En los otros países empieza como desde el 0.5% y valores cercanos a los mil millones de pesos. O sea, tenemos muchísimas cosas por donde mejorar. Bien, profesor, muchísimas gracias por este panorama. ¿Qué respuesta considera usted que sería pertinente para hacer que estas personas ricas y ricas que no están tributando como deberían de manera proporcional dentro de la sociedad? ¿Cómo hacer que estas personas paguen realmente y no la carga fiscal no caiga sobre la clase media y la clase baja? No, pues lo que hay que hacer es modificar la ley. O sea, hay que hacer una reforma estructural realmente, no esos paños de agua que quieren. Por ejemplo, ahorita lo que están diciendo, no, entonces quitemos los últimos beneficios a las empresas. Eso es una solución, esos son paños de agua tibia. Eso realmente, el que dice eso es porque no sabe impuestos. O sea, realmente de política tributaria progresiva. Eso es algo que pues va a servir temporalmente por un año o algo. No, hay que hacer algo de fondo
para que está, hay que modificar la ley, hay que hacer una reforma estructural. Y eso es muy sencillo, no hay que cambiar muchas cosas. O sea, copiemos lo que hacen los países ricos, los países capitalistas de la OCDE, y vamos a recaudar el doble o el triple. Bien, profesor, ¿qué opina usted? ¿Cuáles serían esas medidas? Sí, quisiera acompañar lo que dice Javier Orlando. En primer lugar, la concentración del ingreso, la hemos estudiado bastante, lo comparten allá también los amigos de economía, entre el decil 1 y el decil 10. Decil sabemos todos que significa la distribución de la población por ingresos. El más bajo es el 1 y el más alto es el 10. La diferencia es de 300 veces. O sea, el decil tiene 300 veces más ingresos que el 1. Ya lo notaba Jairo Orlando, eso es de una inequidad absoluta, y sin embargo la tributación no se hace sobre ellos, sobre la gente que tiene arriba de 5 mil millones de pesos de patrimonio. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que tienen un peso, para responder tu pregunta, un peso político y un peso empresarial. En Colombia se impuso el lobby empresarial, entonces las grandes empresas, los grandes grupos económicos tienen un dinero destinado a hacer lobby, o sea, hacer transacciones en los congresos, ¿no? Aparecer en los congresos prometiendo, haciéndose amables con los congresistas. Y eso tiene consecuencias. Mira la última reforma tributaria en la que cayó, la de abril pasado. Le iban a cobrar al agua, IVA, y no le cobraban a las bebidas azucaradas. Eso se llama lobby de Ardila Lule, eso se llama lobby de los ingenios, eso se llama lobby en general de todos los que están negociando con el tema de bebidas azucaradas. ¿Qué significa? Que muchas de las normas en Colombia tienen destino propio. Estoy hablando de las tributarias, pero podría hablar en general de muchas normas. Normas que facilitan casi que negocios corporativos. Negocios como el etanol que están subsidiados a años largos, los impuestos que se le quitan a los bancos, al sistema financiero en general, los impuestos que le quitan a la inversión extranjera, los pactos de contratos de estabilidad jurídica cuando haces inversiones de más de 7.500 salarios mínimos, el tema de las exenciones, que es enorme, ya se tocaba ahora por parte de Jairo Orlando. Es decir, que estamos en un mundo donde el lobby empresarial pesa muchísimo, pero también pesa el sistema clientelar y las formas de elección. Entonces, ¿quién paga las campañas políticas que cada vez se vuelven más costosas? ¿Quién paga con dineros exorbitantes lo que vale en los medios masivos de comunicación una propaganda, lo que vale afiche, lo que vale viaje? Pues tienen que apoyarse en grandes banqueros, en grandes empresarios, y a su vez ellos son los que después llegan y le dicen, recuerde que yo le pagué la campaña, entonces ahora actúe en consecuencia. Es decir, la estructura de la política, de la democracia representativa, está prácticamente atrapada entre el gran lobby empresarial y la forma como se reproduce la democracia participativa en Colombia, que entre otras cosas ha quedado bastante cuestionada ahora con toda esta explosión social que vimos desde hace aproximadamente 40 días. Entonces, cambiar eso significaría buscar mecanismos de transparencia. Por ejemplo, en Estados Unidos el lobby es público y se sabe cuánto le dio fulano y cuánta empresa dio, etcétera. Es decir, por lo menos puede haber una discusión ante la sociedad. No diría que lo ideal sería que se acabara el lobby, ¿no es cierto? Pero por lo menos una discusión ante la sociedad de qué montos se están dando, de por cuánto, de para qué, etcétera. Y por otro lado, el sistema electoral en Colombia urge un cambio, es decir, el sistema, todo este sistema de corrupción regional, nacional, de la forma de la compraventa de votos, de todos estos espectáculos pues degradantes que vemos cada 2 o cada 4 años, y la forma como se financian las campañas, pues obliga a nuevas formas de buscar candidaturas, pretender, por ejemplo, que gente de la academia, gente que tiene una noción de la política mucho más transparente, que no vive de negocios de la política, que no toma la política como negocio, sino que está interesada de verdad en cambiar el país. En medio de toda esta crisis ha sido mucho lo que la academia ha planteado, lo que la academia ha dicho. Cito un renglón, la academia, pero hay gente también, comunidades científicas, organizaciones femeninas o feministas, organizaciones étnicas, etcétera, que estarían dispuestas con una visión, insisto, mucho más transparente, mucho más clara, donde se garantizara por lo menos igualdad
en los medios de expresión, donde los programas se pudieran discutir de tú a tú, donde no se filtrara a través del dinero el pago de campaña, sino que de alguna manera el Estado cumpliera con un financiamiento real y demás, se podría de alguna manera empezar a cambiar esto. Creo que lo que está ocurriendo hoy en las calles confirma que la democracia representativa en Colombia está en crisis y que la calle ya no le cree a esas instituciones y que es necesario abrirse a otras discusiones. Estoy tocando lo tributario, pero lo podríamos hacer en general para otros temas, Sofía. Estoy muy de acuerdo, profesor. Y apuesto que estará usted de acuerdo conmigo que el tema del lobby no va a estar reciente, que las empresas financiando las campañas políticas nos acompañan desde hace un buen rato y digamos que tal vez en términos personales o cuando mencionabas en las calles podría generarnos un poco de frustración o de impotencia la situación. Y son muy valiosas las propuestas que sugiere usted para, bueno, las propuestas de transparencia para atacar directamente esa problemática. No obstante, profesor Libreros o profesor Villabona, ¿cómo dar ese primer paso? ¿Cómo dar ese primer paso para digamos, salir de la impotencia y acabar con esto, que es uno de los más grandes problemas que tiene ahora mismo el país? Daniel, creo que debes prender la cámara, lo han solicitado por ahí por el chat. Yo pienso que se puede resumir en muy pocas cosas y son muy sencillas. Primero, lo que dijo Daniel, se debe eliminar la financiación de las campañas políticas por los grupos económicos. Eso es lo primero que hay que hacer. Ese es el cáncer del país, la financiación de las campañas políticas por los grupos económicos. Hay que penalizar la evasión de impuestos, meterlos a la cárcel. Se dice que la evasión en Colombia al año es más o menos 50 billones de pesos, pues no se tiene el dato exacto, pero se habla de valores cercanos a esos. Entonces, hay que meterlos a la cárcel. En todos los países del mundo los meten a la cárcel. En Colombia colocaron disque desde 5 mil millones de pesos. Eso es ridículo. Evadir 500 millones de pesos es el mismo delito que evadir 500 millones de pesos. 5 mil y 500, meta a la cárcel desde 500 millones de pesos y no les dé la oportunidad, cobre la multa y métalos a la cárcel como hacen en todo el mundo, o si no los está incentivando a que lo hagan. Hay que colocar tarifas altas a los altos ingresos. Cuando uno mira Dinamarca, el país con la mejor calidad de vida en el mundo, tiene una tarifa en los ingresos más altos del 59%, y eso es desde 500 y pico de millones. Eso en Dinamarca, créanme que eso no es mucha plata. Hagamos lo mismo, pongamos tarifas o no pongamos la de Dinamarca, pero pongamos la de Francia, pongamos la de otros países que van entre hasta el 45-50%. O sea, la gente que tiene muy altos ingresos, póngales el 50% desde cierto valor hacia arriba. Hay que ponerle el impuesto a las herencias, no el 10%. A una herencia de un mega, mega rico, póngale el 50% desde cierto valor también. El impuesto al patrimonio también, haga unas tablas progresivas del impuesto al patrimonio que vayan desde del 5% hasta el 50%, como se hace en todo el mundo, y no desde 5 mil millones, desde 1.200, 1.300 millones. Hay que hacer la actualización catastral. La finca de Álvaro Uribe está por 7 mil millones de pesos, y el valor comercial, de acuerdo a lo que dijo Kalmanovitz en El Espectador, es cerca de 160 mil millones de pesos, o sea, por el 5%, pague impuestos por el 5%. Hay que hacer que los dividendos paguen impuestos. Hay que controlar el dinero en los paraísos fiscales. Hay que los paraísos fiscales que no nos den información, incluido Panamá, pues simplemente prohibir las operaciones de entrada y salida de dinero con ellos. El Banco de la República tiene toda la información que va a paraísos fiscales. Entonces, eso hay que controlarlo. O sea, las herramientas están ahí, son muy fáciles y se hacen en todo el mundo. Entonces, aquí no ha habido voluntad política para hacerlo y ha habido mucha ignorancia de parte de nosotros para no reclamar ese tipo de cosas. Muy de acuerdo, profesor. No sé si quiere agregar algo, profesor Libreros. Agregaría que Jairo Orlando dijo antes una cuestión que dejó como en punta y creo que quiero retomarla, y es
tenemos que debatir la posibilidad de una reforma fiscal estructural. Estructural, es decir, que empiece a tocar los pivotes, soportes, como le queramos decir, de la concentración de la riqueza. Nosotros, ya el dato general lo dio Jairo Orlando, la concentración que tenemos a nivel promedio internacional, que es escandalosa. Pero tú puedes decir que el 1% de los latifundistas en el mundo tienen casi que el 60% de la tierra apta para producir, que 7 grupos económicos tienen más o menos el 80% de los activos financieros, que los grupos económicos, como decía ahora Jairo Orlando, entre los privados, entre los nacionales y los extranjeros, están creciendo casi más que el Producto Interno Bruto. Es decir, en una situación de esas, ¿cómo no tocar tributariamente o cómo no plantearse una política redistributiva? Esa propuesta de que devuelvan los 9.5 billones aproximados, que eran los de hace 2 años de la famosa ley de financiamiento, que entre otras cosas, cuando se cayó esa ley de financiamiento, en la cual incluso el Centro de Pensamiento Nuestro tuvo una activa, digamos, pues una actuación importante, cuando se cayó, ustedes vieran lo que decían, que si se caía eso, pues se iba a caer, que las calificadoras de riesgo, el mismo cuento de ahora. Y ahora están diciendo que ese 9.5 es la salida, y resulta que ese 9.5 no sirve o no cuestiona, o seguimos sin cuestionar la concentración esta que trato de presentar. Nosotros hicimos un cálculo, incluso allá con los amigos de economía, y decíamos que solo si nosotros imputáramos un IVA del 5% a las personas más ricas, recogeríamos 10 billones de pesos. O sea, se podría hacer una escala de IVAs de acuerdo a ingresos, no universal, sino de acuerdo a ingresos, a la manera de renta. Y nosotros obtendríamos más o menos 10 billones de pesos con eso, solo con eso, y en un año. Y por dividendos podríamos tener, si mejoramos la estructura tributaria de dividendos, 6 billones en un año, ¿ya? Los tenemos incluso como propuestas, allá los tienen también los amigos, Jairo también los tienen en economía, los estamos trabajando y los estamos tratando de perfeccionar cada vez más. Un impuesto al patrimonio sobre personas naturales y jurídicas nos puede estar dando fácilmente 6 billones. Eso sería para un año, pero como tú estás contabilizando año a año, estoy citando lo más importante, pues por tiempo, pero como eso sería durante un periodo largo, pues obvio que eso te va a dar un fondo importante, porque aquí se ha tocado un tema y lo se plantea en el pacto fiscal, que es clave, el problema del empleo. O sea, la pobreza está asociada al empleo y estamos absolutamente convencidos que sin una política estatal que acompañe gran inversión, ¿no?, que permita efectivamente tener, y para eso necesitamos este tipo de tributación, es decir, una tributación que toque la concentración del ingreso y que abra un modelo distinto, que no es simplemente pues la discusión de mercado y demás, sino donde el Estado tenga un papel activo y tenga una política de intervención con programas de inversión a gran escala que permita empleo masivo. Ya se dijo pues que el desempleo juvenil, el desempleo de mujeres es altísimo, para no hablar también del desempleo en general. Entonces asociaríamos la política, digamos, redistributiva tributaria con una política de pleno empleo y obviamente también discusiones que son relevantes como las que tienen que ver con salud, educación, lo que está planteado en el pacto fiscal. Tiene mucha razón, profesor. Y dentro de lo que dice también, quisiera que empezáramos ahora a hablar un poco o retomar un poco cosas que se mencionaron previamente, y es el gasto fiscal, el gasto público que ejecuta el gobierno. En primera medida, quisiera que el profesor Villaguana nos diera también un panorama general del gasto, digamos, a nivel ya estructural. El profesor Libreros nos compartió que, digamos, durante la coyuntura, el gasto ha sido pobre en términos relativos con otros países. Quisiéramos saber un poco de cuál es la estructura del gasto, bueno, más bien en términos estructurales para Colombia el gasto. ¿Cuál es más o menos ese balance, profesor? Pues, bueno, yo no soy tan experto en gasto, pero lo que sí puedo decirles es que en general el gasto de Colombia no es muy alto. Cuando uno compara internacionalmente el gasto público de Colombia, como les decía, es el 27.7 del PIB. Brasil es del 36%, y Brasil es un país en general también pobre como nosotros, con una concentración del ingreso y la riqueza muy alta. Y acá, si uno mira para qué es el gasto público, en esencia es para salud y educación, ¿sí? Y bueno, vivienda, infraestructura, este tipo de cosas.
pero uno mira la calidad del servicio de la salud en Colombia y no nos digamos mentiras, acá el que tiene plata es el que tiene derecho a salud, el que puede pagar la medicina prepagada, el que puede pagar la clínica Santa Fe, la clínica del Country, ¿sí? Pero la generalidad de las personas o los que pertenecen al régimen contributivo o al régimen subsidiado, pues generalmente no tienen la oportunidad de ir con buenos especialistas o se demora muchísimo una cirugía o una atención con un buen especialista, pues la verdad es que es muy mala, ¿sí? Entonces, tenemos un pésimo servicio de salud. En educación, si vemos la educación pública, por ejemplo, universitaria, y comparamos con países donde nosotros estamos en la OCDE, realmente la cobertura de la educación pública en estos países, no solo la de la universitaria, la superior, sino también en los niveles inferiores, pues es muchísimo más amplia y de mucha mayor calidad que en Colombia. Entonces, digamos que los dos principales aspectos, que son salud y educación, por tener un recaudo tan bajo y un gasto público tan bajo, pues son de muy mala calidad. Miremos, por ejemplo, las vías. Nosotros, las vías de Ecuador son mucho mejores que nuestras vías, ¿sí? Tenemos muchas falencias en los aspectos que generan desarrollo. Mire cómo la gente cuando hace un viaje, por ejemplo, de aquí a la costa o un transportador tiene que pagar unos peajes muy caros. Cuando uno va a Estados Unidos y recorre 300, 400, 500 kilómetros, paga en peajes, no paga más de 60 mil, 80 mil pesos. Aquí puede pagar perfectamente 300 mil pesos o 200 mil pesos. Entonces, hay muchísimos aspectos que realmente nos afectan. El gasto militar, por ejemplo, en Colombia es exagerado. Cuando uno compara el gasto militar de Colombia frente a otros países del mundo, para un país tan subdesarrollado, realmente es muy cuestionable, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que replantear el gasto público. Bien. Quisiera adicionar ahí algo. Sofía, ¿puedo adicionar algo a lo que dijo Jairo? Claro que sí. Sofía. Creo que hay que... Profesor, sí, adelante. Sí, gracias. Muy amable, Sofía. Estamos en un momento de una encrucijada muy fuerte en el país. O sea, si nosotros no cambiamos el funcionamiento del Estado, las reglas de juego, sobre todo de la llamada política pública, y no nos abrimos a una política social diferente, Jairo estaba mostrando los déficits, ¿no? No hay educación, no hay salud, no hay vivienda. Vamos a asistir cada vez más a una olla de presión, como se dice coloquialmente, que uno no sabe dónde va a parar. O sea, ya llevamos dos momentos altos de explosión social, noviembre del 2019 y lo que pasó hace 40 días. Y mire que todavía eso está en la calle. Y esa radicalidad tiene que ver con una inconformidad. Y esa inconformidad, a su vez, en cadena, se expresa por la ausencia de política social. Entonces, la única manera de cambiar esa política social es con esquemas redistributivos de la riqueza, lo que estamos tratando de plantear ahora. Es decir, con que los ricos y súper ricos tributen. Es que la riqueza no la hacen ellos porque son los dueños de un grupo, porque son de tal familia. La riqueza se hace porque es apropiación de trabajo social, de trabajo colectivo. La riqueza la crea el trabajo. Y ellos están apropiando riqueza del conjunto de la sociedad. Por consiguiente, lo mínimamente equitativo, eso está pues en los estándares de justicia social desde Santo Tomás de Aquino, para no hablar de los griegos y demás, es que retribuyan a la sociedad una parte importante. Uno no entiende por qué ese permanente rechazo a abrirse a la posibilidad de una política más equitativa, ya como lo ha notado Jairo Orlando, incluso por debajo de estándares internacionales. Entonces, si no pasamos de verdad a un cambio en la política y en la concepción política del Estado, ¿no? Y a la concepción de llamadas políticas públicas, esto puede llevarse a unos niveles, o ya está llevando a unos niveles de extremo. Por consiguiente, si queremos cambiar la política social, lo que se anotó ahora, ¿no? Tenemos que, insisto, no solo abrirse a una política más equitativa, sino tener un gasto público acorde con el mismo, porque aquí hay otra discusión, ya que se planteó también en el terreno de la equidad. El Estado se compromete exclusivamente a Sisbén o a Familias en Acción, o sea, lo que se llama política focalizada.
pasamos del Estado Universal de Derecho, que está reivindicado en el pacto, al Estado Asistencialista de Focalización de Pobres. Y ahí hay un cambio cualitativo en el gasto público. Otro gasto público era cuando se garantizaban derechos universales, o por lo menos se tenía esa tendencia. Se logró en otros países mucho más desarrollados, con más capacidad económica, pero por lo menos había el planteamiento y la accesibilidad de derechos universales. Ahora todo se reduce a focalización del gasto, que además no ha operado. Ya vimos los datos de la pandemia a propósito de las familias más pobres, ¿no? La mayoría de los muertos están ahí. Entonces hay que salir de eso y volver a reivindicar el universalismo. Y volver a reivindicar el universalismo, volvemos en cadena a una situación de estas características. Y aquí hay un tema muy importante que se decía implícitamente ahora, en la última intervención de Jairo, y es esta: el Estado ya no invierte. Es que el Estado perdió las empresas más importantes, no hay inversión. Por consiguiente, si no hay inversión, mal puede programar una política de empleo o una política de apalancamiento económico desde sus posibilidades internas. Entonces, aquí viene otro asunto que se viene discutiendo también a nivel promedio internacional. Como no invierte, como no tiene empresas, como dejó de ser un Estado empresario, como dejó de intervenir en la economía, como dejó de actuar abiertamente como un, digamos, como un ente político necesario, que ahora se está rediscutiendo esto con el tema, pues, de que el mercado era paradigmático y demás, cosa que, entre paréntesis, hay que también soslayar, porque éramos mercado hasta que llegó la crisis, ¿no? Porque la crisis sí, el Estado salvó a todos los grandes, a todas las grandes fortunas, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. Pero cerrando ese paréntesis, como el Estado no invierte, el endeudamiento no es para empujar inversión estatal. El endeudamiento se queda en la bolsa de valores y los negocios de endeudamiento que hacen los grandes grupos financieros, principalmente los fondos de pensiones y los fondos de inversión nacionales e internacionales, que ganan cantidades y fortunas con el negocio de la deuda pública. Eso se queda simplemente en un círculo cerrado de finanzas. Y por otro lado, ¿no?, en adecuar infraestructuras tipo fiducias, formas de organizar cómo va a llegar la inversión privada. Y el Estado se queda al mismo tiempo prácticamente que en una estabilización de lo que debe ser la política fiscal mezquina. Entonces, lo que se decía ahora, vamos a una privatización de ISA para compensar también en materia tributaria, porque así se exige, porque ese es el modelo de gasto asociado a deuda. Es decir, Estado que no interviene, parasitado en mucho por capital financiero, gasto público confinado a una estructura financiera que le impide expandirse, inversión recortada por el tipo de reforma estatal que lo dejó con las manos atadas para tener una política de inversión más alta, y por consiguiente eso está reflejando también en un endeudamiento crónico, que lo que nos lleva es a que permanentemente nos dicen que hay que hacer reformas tributarias en la forma como aquí hemos presentado, es decir, respetando la concentración del ingreso, reformas tributarias cada año y medio. Mire, del 2000 para acá llevamos reforma tributaria cada año y medio, y cada año y medio es contra pobres y franjas medias, ¿ya? Es decir, ese círculo vicioso de alguna manera hay que romperlo, Sofía. Yo quisiera hacer un comentario un poco desde el desconocimiento. Mencionabas, profesor, sobre bueno, la importancia de volver a un esquema universal de garantías de derechos universales, ¿no? Entonces, no tener en contraposición a los programas focalizados que intentan atacar a, digamos, poblaciones vulnerables. Por ese contrario, mencionabas propuestas que abarquen a todos los ciudadanos, independiente de sus condiciones, incondicionalmente. De hecho, yo quisiera saber si eso no tiene algún efecto o no puede interpretarse como una inequidad, ¿no? Debido a que esos programas como el de renta básica universal, que van a atender los derechos de todas las personas, no son excluyentes con programas, o bueno, con, digamos, seguir aumentando los ingresos a través del mercado, de manera que podría estársele garantizando, digamos, derechos, bueno, sí, derechos, y dándole varios bienes a personas que podrían quizás de conseguirlos, dejando también de utilizar ese presupuesto en más proyectos, digamos, de infraestructura que son necesarios en varias regiones de Colombia. Un poquito desde el desconocimiento, ¿no podría, digamos, ser inequitativo? Sí, Sofía, está un poco entrecortada la voz, pero creo que te entendí la pregunta. El Estado Social de Derecho partía del universalismo de los derechos.
todos somos iguales, no solo frente a la ley, en materia de derechos. Otra cosa es que los de más arriba tributaban más, pero tenía igual derecho el hijo del portero que el hijo del ministro. Ese es el concepto de universalismo. Porque tiene que ver también con un concepto de ciudadanía universal que ganó la humanidad un poco desde la Revolución Francesa y con todo lo que se hizo posteriormente en desarrollo de los derechos económicos y sociales. Es decir, cuando aparecieron ya las franjas de seguridad social dentro de los estados y fueron ampliadas, que todo eso es un recorrido que arranca desde las últimas decenas del siglo XIX hasta el siglo XX. Ese era ese universalismo. Por consiguiente, no hay exclusión en el servicio. Y tiene también una particularidad democrática, y es que todos aprenden igual, todos reciben la misma salud, porque la salud mercantilizada, o sea, cuando ya se acaba el universalismo, pues tú no puedes comparar la salud que te dan en la Fundación Santa Fe de Bogotá con la salud que te dan en un hospital del sur. Es decir, no solo es universalista desde el punto de vista del acceso, es universalista desde el punto de vista del derecho, de la calidad del servicio, digámoslo, para profundizar todavía más, porque es muy importante tu pregunta y estas discusiones ahora se están avivando, porque obvio, después de la pandemia vamos a tener que salir a un escenario, como lo plantea el pacto, entre otras cosas, donde las necesidades básicas, salud, educación, vivienda, nutritivo, se vuelvan más importantes que cualquier otra. Que cualquier otra forma, digamos, de expresión económica, ¿no? Hay que romper con un criterio. Por ejemplo, la ruptura que se está planteando con la sociedad del espectáculo. Es decir, ¿cómo es posible que un futbolista gane yo no sé cuántos millones de dólares y un médico no gana ni el 1% de eso? Es decir, tenemos que entrar a discusiones de ese tipo. Y lo que pasó con la pandemia, que se decía al principio, ¿cómo es posible que se hayan muerto tres y pico millones de personas en el mundo y las Big Pharma, o sea, las grandes multinacionales productoras de fármacos, siguen cobrándonos con patentes, haciendo negocio con miles de muertos en las UCIs? Es decir, el negocio por encima de la vida. Creo que si nos vamos a colocar en la inversión de valores de lo que ha producido esta política de las últimas décadas, pues tenemos que colocar primero las necesidades básicas, y creo que el asunto del universalismo de derechos y no el asistencialismo, porque yo digo, por ejemplo, el programa del Pilo Paga, o no recuerdo cómo se llama ahora, si yo no me opongo a que estudiantes pobres entren a la educación superior, ¿no es cierto? Pero es que lo ideal es que todos los estudiantes pobres entren a la educación superior, todo ciudadano colombiano entre a la educación superior, y no lo que nos ocurre ahora, que por ausencia de presupuesto, a nosotros todos, nos toca a todos los docentes, nos toca cuidar exámenes cada semestre, y de 70 mil adolescentes que se presentan, niños y niñas, o hombres y mujeres, digamos, adolescentes, tan solo entran 7. Es decir, ¿qué está pasando con los otros 63 mil personas que quedan sin entrar a la universidad pública y que obviamente no tienen capacidad para entrar en una universidad privada? A eso llamo, es decir, la reestructuración tributaria tiene que apuntar a eso, a la posibilidad de que no sean solo una franja de pobres, sino la totalidad de los ciudadanos sin exclusión que tengan acceso, y eso va a potenciar enormemente la capacidad de no solo de las universidades, sino de la sociedad. Eso sería una riqueza cognitiva mucho más grande que la que tenemos ahora. Hay que soñar con un tipo de país de esos, y eso plantea dilemas. Obviamente no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero dilemas en transición que podemos empezar a desarrollar. Entonces, eso creo que el universalismo apunta en lo fundamental a eso. Y termino diciendo, la renta básica, yo no soy partidario de la renta básica universal. Yo soy partidario, te lo diría, pero sería mucho más largo, Sofía, de una renta básica va para los pobres, fundamentalmente para capas medias y pobres, ¿no es cierto? Los que están microempresas y más la franja de pobreza y superpobres que acá estamos viendo, ¿no? Protestando en las calles, pero de forma transitoria, digamos, mientras la pandemia y demás. Después haríamos otras discusiones. Sofía. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando, bueno, profesor Villabona, quisiéramos que también nos regalara su opinión de la renta básica, que también nos la preguntan por ella. Pues digamos rápidamente, ¿cuál es su opinión de la renta básica universal? Yo estoy de acuerdo con Daniel. Estoy de acuerdo que sea para las personas más pobres, que sea temporal, por un tiempo mientras se solucione esta crisis,
pero lo que hay que generar aquí es empleo de calidad. O sea, no tenemos que tener que la gente sea tenida, que le den una renta mensual, sino del empleo de calidad y genere empleo. Aumente la producción, aumente las políticas de producción, subsidie los sectores productivos, o sea, genere desarrollo. Estoy muy de acuerdo con usted y también con usted, profesor Libreros. Es un poco preocupante y el plan de perdona Sofi que te interrumpa, porque es muy importante lo que dice Jair Orlando. Y el plan de empleo se hace con inversión estatal y con apalancamiento estatal en general, digamos, subsidios, política pública, gran inversión. Y obviamente esto pasa también a cuestionar otra cosa que sería más larga, que es un modelo extractivista que destruye territorios y da poco empleo. O sea, tendríamos que entrar a discutir también el modelo económico de conjunto. Es muy cierto. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, de manera que les damos muchas gracias a todas y a todos por asistir. Esperamos que haya sido un espacio enriquecedor para todas y para todos. Este espacio, hace parte de un proyecto más grande que busca dar respuestas y soluciones al difícil momento que está atravesando nuestro país. Por lo tanto, queremos invitarles a visitar el canal o la página web convergenciaporcolombia.unal.edu.com, en donde van a encontrar más información de otras propuestas que se han generado desde la academia y desde otros espacios para ayudar a enfrentar esta crisis, así como también se permite el espacio para que todos construyamos. Nuevamente, muchas gracias. Que estén muy bien.